buena tarde, buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde los anales de la animación, tan profundos como las hemorroides de Eric Cartman. Mi nombre es Felipe Sánchez. Acá, cámara. Y yo soy Poncho Jiménez y el día de hoy vamos a hablar de un show que le gusta a todo el mundo y, bueno, no sé si todo el mundo, pero sí, vamos a hablar de los Simpson. Y está muy interesante porque en realidad acá, compañero, esto, ellos tres creo que sí son, bueno, tú no eres tan fan aguerrido de los Simpsons, ¿no? Pero no, soy fan de Hueso Colorado, pero de las primeras 6 temporadas. Ah, ok, bueno, yo no, entonces a mí me van a distraer aquí. Ya, yo seré cuando hablemos de Dragon Ball. Nube voladora. Y ya, pues bueno, el día de hoy nos acompañan nuestros amigos de Histeria Colectiva Podcast. Tenemos acá por un lado a Fernando Santamaría. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, Poncho, doctor, a toda la producción Phil Films. Muchísimas gracias por invitarnos. Tal vez me recuerden programas como Histeria Colectiva Podcast, ¿Por qué nos da miedo? Psicofonías Podcast. Y en la producción de Sonoro Podcast, en El Chiste del Sofá. Entonces, pues estoy feliz de estar aquí a lo Troy McClure. Muchísimas gracias por la invitación, amigos. No, de qué, gracias por estar aquí. Por otro lado, desde su cripta, tenemos nada más y nada más que al buen doctor Braham. Doctor, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, gracias. Yo vine porque me prometieron tacos de carnitas después de esto. Pero bueno, de todas formas, los Simpsons son muy importantes. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y pues bueno, antes de hablar de pues la relevancia que ha tenido los Simpsons en esta región del mundo justamente, pues quisiera preguntarles, pues ahora sí, que qué significa para ustedes los Simpsons. Me gustaría empezar primero por Fer, ya que él es pues justamente memeólogo oficial de los Simpsons, hizo un doctorado sobre el mismo. Entonces, pues no sé, Fer, ¿cómo llegan los Simpsons a ti? ¿Qué significan para ti? Pues mira, el doctorado amarillo nunca es fácil, pero para mí los Simpsons son infancia. O sea, es muy chistoso porque justo ahorita Poncho decía de Dragon Ball. Yo conocí los Simpsons porque una de unas primas me dijeron, güey, ve los Simpsons. Pero estoy hablando 6, 7 años. Pues no, yo veo Dragon Ball y Pokémon. Y eso pasa en el 5. Pero de repente un día no sé cómo fue que le di la oportunidad, o probablemente viéndolos con ellas, y no paró. O sea, tengo 30 años en la buena tierra de Dios, lo cual diría 25 años viendo los Simpsons aproximadamente. Y no paramos. Yo, al contrario del doctor, pienso que las Sagradas Escrituras llegan de la temporada 1 a la 9. Pero para mí los Simpsons son infancia, son calidez, son conexión con mi familia. O sea, incluso cuando estuve fuera mucho tiempo de México, más bien muy lejos, mi mamá veía los Simpsons para sentir esa conexión. Y yo hacía lo propio, o sea, hubo una temporada en la que podía dormir viendo los Simpsons. Y era como, me voy a arrullar, voy a poner unos Simpsons. O sea, sí, sí son importantes en mi vida, importantes en mi vida en ese sentido. ¿Y usted, Doc? Uy, bueno, pues no me gusta decir que soy más viejo, pero a mí me tocó la adolescencia. Todavía vivía con mis padres y sí tomó cierto trabajo convencer a mi papá de que queríamos ver eso porque solo había una tele en la casa. Entonces era lo que el señor quería que se viera, ¿no? Y fue divertido, o sea, yo me acuerdo 2, 3 episodios de los Simpsons en los que me estoy muriendo de la risa, tirado a carcajadas en el suelo. Y los chistes eran muy buenos al inicio, o sea, en mi opinión, fueron como que gastándose un poco. Probablemente el talento creativo de los que escribían los episodios se fueron yendo a otros lugares porque sí se fue sintiendo. Pero vaya, para mí son muy importantes, tengo recuerdos muy agradables de ellos y la verdad no me quejo, o sea, me hicieron pasar muy buenos ratos. De este lado, pues la verdad es que a mí sí me hacen reír mucho y me divertían demasiado, pero sí, no, para mí mi infancia más bien es Goku Kakaroto. Y por ejemplo, yo recuerdo que sí llegué tarde, muy tarde, a esto que de pronto comencé, este pequeño boom que surgió de es que ya no son los mismos y ya cambiaron y no sé qué, ¿no? Y yo los veía, pero yo decía, pero es que para mí es igual, ¿no? Yo no siento la diferencia. Entonces, todavía me tardé un rato más en averiguar, investigar como el por qué y sí puedes sentir un poquito al respecto esa sensación de que son diferentes los primeros a los últimos, ¿no? Bueno, más bien a los de un tiempo para acá y contemporáneos, que no sé a partir de qué temporada puede ser, supongo que por ahí de la 9 para acá. Pues de la 9 para acá comienza a cambiar este humor, o sea, sí se empieza a ver otro tono, incluso cambia el trazo,
De la 15 en adelante fue donde todo tronó por varias razones. Primero, el doblaje en Latinoamérica. Hubo un problema muy fuerte de doblaje en general en el gremio, lo cual llevó al despido de muchísimas grandes voces de la comedia, incluida el hombre, el mito, la leyenda, Humberto Vélez, que hace la voz de Homero Simpson, y que le daba mucho de su chispa, porque igual el guión podía no ser tan bueno, pero según yo, no me... Bueno, sí, arrobenme lo que quieran, hey. Si no, desmiéntanme. Dan Castellaneta, quien hace la voz de Homero en español, reconoció el carisma de la actuación de Humberto Vélez, que le da otra dimensión a Homero. Es algo que es chistoso en inglés, en español es muy, muy, muy chistoso, gracias a Humberto. Entonces, bueno, cae el doblaje y cambian los guiones. O sea, al principio, en las primeras 6 temporadas, sobre todo, estamos hablando de gente como Brad Bird en la producción, hay que recordar en películas como Los Increíbles, estamos hablando de Conan O'Brien en los guiones, de Gabor y Klasky Szupo, este matrimonio de origen polaco, que si no lo recuerdan, tal vez lo recuerden por Rugrats. ¡Ah, o sea, monstruos! Monstruos también, o sea, era una pléyade de gente trabajando en Los Simpsons que... pues lo estaban pasando bien. Y además también el mundo daba para esos chistes, ¿no? O sea, recordemos el episodio donde tienen un intercambio cultural y les llega un niño de Albania. ¡Que es espía! Muy bueno ese. Bendita Guerra Fría. Fue un gran capítulo, ¿no? Entonces, en la 15 perdemos mucho de eso y pues también de lo que se burla los Simpsons, que es la sociedad en general, pues también cambia y como que igual no da de sí. Entonces, pues ahí es donde yo diría que empiezan a caer los Simpsons de forma abrupta. Sí, pues yo creo que no tenían, vaya, no tenían pelos en la lengua, se hacían burla de estereotipos culturales norteamericanos, no tenían problema con decir, sí, la clase media gringa es tonta, y letrada, solo les importa cerveza y el fútbol americano, ¿no? Y como que conforme fue pasando el tiempo ya les preocupaban ciertos temas, incluso hubo toda esta controversia del comediante hindú, que dijo que, bueno, pues que Apu es una caricatura de los hindús y que causaba mucho problema, porque en Estados Unidos a todos los hindús les decían Apu, y era pues agravante, ¿no? Y pues en esta cultura del políticamente correcto se comenzó a convertir en un problema, ¿no? Entonces también le meten ahí caña y pues comienza a sentirse. Y es que el asunto creo que con los Simpsons, y mencionabas a Cartman al inicio con South Park, es como, si te vas a aventar es con todo, o sea, si te vas a burlar es de todos. Y como bien dices, los Simpsons se burlan sobre todo del hombre de mediana edad norteamericano. El blanco es tonto. Y barren parejo. Sí. Creo que es la gran cualidad de los Simpsons. En algún momento Matt Groening, cuando empezó todo esto, decía, es que a ver, entendamos que nosotros nos sentábamos y ponemos lo que se nos hacía gracioso. Nunca nos hemos detenido a pensar, ¿qué va a sentir el pueblo de Australia cuando hablemos de que su ley se rige por una bota? Eso fue también un episodio fuerte, y el pueblo de Australia se molestó, y en algún momento se disculparon, y creo que lo dice más bien cuando pasa eso, dice, a ver, o sea, nos pareció chistoso. Es muy bueno. Es todo. Episodio. Y con la comedia creo que ese es el tema. Tienes que estar dispuesto a respaldar lo que estás diciendo. Y saber que si lo hiciste mal, tuviste un bad timing, o sea, lo dijiste en un mal momento con las personas que no se rieron, pues ni modo, ya lo aventaste y te aguantas. Es que puedes, hay comediantes que han perdido su carrera por un comentario fuera de lugar. Dave Chappelle ahorita con su último especial en Netflix, o no sé si en Netflix, pero el último especial de comedia que hizo, le han tirado mucho. Sí, le han dicho, güey, esto ya no es comedia, esto ya solo es un discurso de odio. No sé por qué, no lo he visto, pero... Creo que habla contra la comunidad transgénero. Ah, pues, sí es cierto, sí es cierto. Entonces... Pues también hay una línea delgada y hay que ser realmente un buen comediante. Volviendo a los Simpsons. Los Simpsons creo que en el momento en el que intentan justo paliar eso, pues pierden mucho de su chispa. Porque además, los Simpsons creo que eran las pocas caricaturas que en un nivel no tan grotesco como South Park u otras, barren parejo. O sea, el primero que se burlan es el hombre blanco. O sea, ¿cuándo nos hemos quejado los mexicanos de Bumblebee? Nunca. Del abejorro. ¿No? Jamás. Sí, soy. Ahora entiendo. Ay, 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 ay. Ahora entiendo, también otras voces se valen, ¿no? O sea, si alguien se va a quejar, está bien que se queje y que lo defienda, que hizo este comediante o actor. Es hindú. Comediante, creo. De la India, ¿no? Entonces, como, bueno, va, pues ya, cruzaron lances y, pues, los Simpsons perdieron. Pues sí. Y hoy ya no los vemos así, ya son más, el chiste ligero. El chiste ligero, el chiste fácil... tratan de abogar un chiste muy visual. Yo me acuerdo mucho cuando salió el de Lady Gaga, pues obviamente lo visual y lo estrafalario del personaje de Gaga, pues es como a lo que le apostaba, ¿no? Y digo, el mensaje de ese capítulo es bonito, es como tal cual Lady Gaga, es como, pues todos son mis pequeños monstruos, todos, bueno, nuestras diferencias, pues valemos, porque a veces Lisa tiene una depresión muy fuerte en ese episodio. Pero a mí el que me pareció insufrible fue cuando dejé de verlos por ahí de la temporada 22, fue uno en el que sale como voz invitada Daniel Radcliffe, y es un chico misterioso de los que le gustan a Lisa,
que entrena a halcones. Ni me acuerdo ya bien de la trama, pero fue como, ¿qué demonios está pasando y por qué lo estoy viendo? Para mí terminaron ahí, si estamos hablando de temporada 22, madres, fue hace casi 10 años que dejé de verlos. De hecho, una amiga me decía hace unos días, oye, piénsalo bien, ya no podemos decir que somos fans de los Simpsons. Si tienen 33 temporadas, o 32 y 33 próximas en su haber, y a ti te gustan 6, y a mí me gustan 9, formalmente ya no somos fans de los Simpsons. Entonces, pienso también que eso tiene mucho que ver con que hubo que saber en qué momento cerrar el telón, sí, claro. Y los Simpsons no pudieron, en contraparte con Futurama, que ojalá un día hagamos un especial de Futurama, que también por las broncas que tuvo con la producción en general, pues tuvo un tiempo correcto, un cierre muy bonito, y por alguna razón la comedia se mantuvo aquí todo el tiempo. Entonces, siento que eso pasa con los Simpsons. Que mira, yo siento que eso sucede porque creo que Futurama fue un proyecto como más espaciado. O sea, los Simpsons creo que al momento de que le pegan y al momento de que sacan temporadas continuas, no sé si habrá habido algún parón, pero creo que han sido transmisión ininterrumpida desde el 89, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y seguramente, creo que ya se habla mucho de eso en otros lugares, es la serie animada ininterrumpida más larga en la historia de la televisión mundial. Claro. Entonces, digo, eso pues te quieras que no te limita mucho, porque en algún momento ya empiezas a hacer producción en masa. O sea, hay algún momento en donde el concepto ya no da, y creo que Futurama en ese sentido fue una bendición que fuera cancelada por Fox, porque justamente eso dio tiempo y dio pie a hacer otras cosas, ¿no? De hecho, incluso me acuerdo que regresó como formato de película. Cuatro películas, exacto. Muy y la verdad, sí. Y y justamente creo que eso es lo que sucede con los Simpsons, ¿no? Hay un concepto por ahí que no se están familiarizados, que le llaman serie zombies. Que son series que básicamente ya cumplieron como que su periodo, o sea, sacaron todo el jugo que pudieron sacarle, y al final del día, como todavía le pueden seguir sacando a nivel comercial, siguen sacando episodios, pero ya se vuelve una serie zombie porque son episodios en masa. ¿Como los libros de Stephen King? No es cierto. Yo con lo que me conocía es el término de saltar el tiburón. Sí. Hubo una serie de los 70s muy famosa, se me va ahorita el nombre del actor, que pues, ya te llevaba un ratote, ya no sabían qué más ponerle, y hacer un episodio en la playa en la que va en esquís y brinca un tiburón. Y fue así, a partir de aquí la serie ya se les acabaron las ideas, o sea. Igual, ¿en qué momento dirías, pues, los Simpsons ya la perdieron? ¿Contigo fue con Radcliffe o tú crees que hubo un momento en el que dijiste ya? Yo creo que fue con Radcliffe, o sea, sí lo voy a poner muy puntual, porque además, también con el asunto de la licenciación de lo que ponían, o sea, antes se burlaban de las cosas, ¿no? Voy a hacer una tontería. Es que mira, en Caralibro podemos encontrar otros amigos, pero no, de repente ya sale Facebook, ya sale Spotify, ya salen los personajes, ya no es como voz invitada, sino ya sale Lady Gaga, entonces como que se rompe algo allí de la magia de los Simpsons de, lo estoy viendo, ¿no? Y con Radcliffe, aunque fue voz invitada, no era como Daniel Radcliffe en los Simpsons. Para mí no hizo ningún sentido que lo invitaran. El personaje de Radcliffe, digo, al final era un niño, pero era como, o sea, o lo quieres hacer complejo o es un niño, no puede ser ambas cosas. Y para mí la trama no tuvo ningún sentido. Y yo recuerdo que hasta ese momento sí los había visto religiosamente. Digo, no me gusta, pero lo sigo viendo, tal cual, religiosamente. Pero ya en ese dije, no, o sea, hay otras cosas que ver y aquí yo ya quedé. Para mí hay trono. Dragon Ball Super. Por ejemplo, no he visto ni un episodio de Dragon Ball Super. Está bueno el torneo del poder, ¿eh? Sí. No, no le hagas caso, Fer, no lo veas, ¿no? No, sí está perrón. Antes dice, no, claro que sí. Bueno, pero ahora, para mí, realmente yo creo que cuando ya dije ya, fue uno en el que salió Neil Gaiman, en el que hacen una especie de Coraline. Tributo. No, era a Ocean's Eleven. Sí, que eran como escritores fantasmas. Sí, el de los escritores fantasmas, que hacen una parodia de Harry Potter, pero era el chico troll que vivía debajo del puente y que se va a la escuela de trolls, o no sé qué. ¿Y sale Neil Gaiman en ese episodio? Neil Gaiman es el que organiza todo. Yo me acuerdo que sale Neil Gaiman como la voz del gato, de Lisa, en una casita del horror porque hacen Coraline, pero me acuerdo que salía antes. Sí, salía antes, y yo ahí fue cuando yo dije ya, me perdieron. ¿No? Ya, o sea, ya era demasiado Ocean's Eleven, pero sin chiste y... Y aparte también creo que empezó a vivir mucho pues, de los invitados especiales, de dos cosas principalmente, invitados especiales e introducciones,
porque intros del sofá. Sí, porque me acuerdo, por ejemplo, no recuerdo qué casita del horror ven que la intro la hizo Guillermo del Toro, y es todo un tributo a sus películas. Sí, y y digo, está padre, o sea, está chido, pero no sé qué tan buena estuvo la casita como tal. Mira, te lo voy a poner así, no me acuerdo qué historias tienes. Me acuerdo la intro perfecto, okay, no me acuerdo las historias. Sí. O luego también cuando, digo, que algo que también me gustó que hicieron fue que animadores invitados a hacer justo el chiste del sofá. Que uh-huh. Que invitaron, por ejemplo, a Justin Roiland y Dan Harmon con Rick y Morty. Por ahí creo que estuvo Banksy, ¿no? Que hizo también una introducción. Pero el problema es justo ese, ¿no? Creo que viven más de las series, de las colaboraciones que ya del contenido en sí. Sí, totalmente de acuerdo. Como cuando el cantante, digo de nuevo, no digo que sean malos esos álbumes, pero como cuando el cantante que ya tiene una carrera larga, se consigue a artistas que hacen sus covers de sus canciones, ¿no? De Metallica no vas a estar hablando. Yo estaba pensando en el de José José. También, con Molotov. Pero sí, es un poco eso, es como cuando ya tienen su propio nicho y ya no necesitan demostrar nada, ya son su propia institución, ¿no? Uh-huh. Como Tim Burton y sus películas, o sea, que ya vas a ver a Tim Burton siendo Tim Burton y a Johnny Depp actuando como Johnny Depp, o sea. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, pasando a temas más agradables. Bueno, tengo una pregunta, porque justamente tú, Fer, decías que Los Simpson es esta crítica al hombre blanco, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿ustedes por qué creen que pues logró llegar a un contexto latinoamericano o a un contexto mucho más tercermundista hasta cierto punto? Y cómo es que pues, digo, creo que de una u otra manera también se vuelve un fenómeno dentro del otro lado del charco. Prometí no ir go full academics, totalmente academia en esto, pero voy a tener que hacerlo porque una de las más grandes fans de Los Simpsons que conozco es una académica. Se llama María Cristina Rosas y ella es especialista en relaciones internacionales. Tiene un libro que se llama Poder Suave y habla del poder suave a nivel global desde Los Simpsons y desde el contenido pop. ¿Qué es el poder suave? Básicamente el poder suave son como esta presión que se ejercen entre países a través de otros contenidos. ¿Qué sería un poder fuerte o un poder duro? Una guerra. El poder suave es poder entrar dentro de otras sociedades a través de la cultura pop. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, creo que entra por varias razones, y María Cristina lo planteaba justo en un chiste del sofá en el que la tuvimos de invitada. Decía, es muy curioso cómo una serie en la cual, por supuesto, habla de la familia, pero que van el domingo a la iglesia, que son de otra religión, que tienen tiendas de supermercados como el Quickie Mart, o sea, diferentes estructuras y dinámicas que dices, el mexicano promedio en teoría no podría hacer empatía con eso. Pero yo creo que lo logra es, primero, el concepto de familia, que al principio es una cosa muy de mi huérfano, y es crucial, lo decía esto hace rato. Homero puede ser tonto, pero al final se preocupa por su familia. Y segundo, el doblaje. El doblaje fue crucial para que Los Simpsons se implantaran en la psique del mexicano promedio. Ya lo decía hace rato, Dan Castellaneta le reconoce a Humberto Vélez este trabajo. Y si han tenido la oportunidad o han querido, o se han hecho el favor de verlos en inglés, que también tiene lo suyo, muchos de los chistes son cosa de Humberto. O sea, cuando ves el mismo episodio te das cuenta, esto no lo está diciendo Homero. O sea, sí tiene la esencia, pero no ni de cerca lo está diciendo. Entonces, el señor Humberto Vélez, yo aquí tuteándolo como si fuéramos amigos, espero que un día lo seamos, Humberto le da mucho de esa chispa, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que le dieron. Como otro ejemplo también de alguna serie que se improntó de alguna forma en nuestras cabezas, Don Gato y su pandilla, fue algo muy parecido. Primero el doblaje y segundo que en Estados Unidos no pegó porque justo hablaba de la marginación. No, yo hombre blanco, no, o sea, mi historia es de superación. Yo no voy a ser marginado en un callejón. Y en México es distinto. Al contrario, si esta historia de Don Gato persiguiendo ese millón de dólares todo el tiempo, pues sí da un mensaje de esperanza, ¿no? Era divertido. Claro, todos estamos atrás de la chuleta. Estoy contigo, Don Gato. Entonces, voces. Bueno. No, las voces son una maravilla. O sea, Cucho, tata, Dios. El Tata da como tata dos o tres, ¿no? Uh-huh. Sí. De hecho, él es justamente Cucho, Benito, y creo que por ahí hay otros. Pero sí, por lo menos esos dos sí. La digo. La mitad de la pandilla era el Tata. O sea. Sí. Entonces. Sí, no, y el. Uh-huh. Sí, no, y el Tata Arvizu, digo, sí. Es una institución, básicamente. Pero bueno, pero podríamos decir entonces que todo viene de esta influencia suave, ¿no? Es un poquito como ahorita todo esto del juego del calamar, ¿no? Que todo el mundo está hablando del condenado juego del calamar. Ya hasta por memes ya te sabes de qué trata, porque no te salvas. Y es ese tipo de influencia suave en la cultura. Y
Y a nosotros nos pega mucho porque mucho del tema de la crítica social del Juego del Calamar es el endeudamiento, ¿no? Claro. Entonces andamos bromeando aquí de que sería Electra y Coppel los que estarían con las máscaras así de círculo y de cuadrito, ¿no? Que ahora bien, ¿cómo se llama esto? También creo que otra de las cosas que tiene que se me hace muy interesante es justo como la ineptitud que a veces tiene también la serie de los Simpson en cuanto a las autoridades. Creo que yo también rescataría eso un poco. Sí, sí, sí. O sea, porque, digo, yo me acuerdo, no recuerdo en qué episodio es que Marge va a hacer una denuncia con el jefe Gorgory. Se vuelve ella policía de puro coraje. Ajá, sí. O sea. Y los pantalones falsos. Sí, de, oiga, vengo. ¿Qué tiene que ver con la pizza? No, vengo a hacer una denuncia. Ah, bueno, dígame. O sea, y eso es algo que siento, o sea, la verdad siento que sí podría pasar en algún ministerio público de aquí de la Ciudad de México. No, no igual, o sea. Esa frustración totalmente. Sí, 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 sí. Hacerte policía. No. ¡También! No, no. O digo, también, o sea, fue muy memeable cuando sacaron los teleféricos del Estado de México con el episodio del monorriel. No, o sea, siento, o sea, es algo con lo que fácilmente creo que nos podemos identificar hasta cierto punto. No, bueno, o sea, es que hasta tragedias, luego ya andamos aquí memeando lo de la línea dorada igual, o sea, pero sí. Es que, la burla que hacen los Simpsons en muchos sentidos a cualquier estrato es la ineptitud, como dices, y los países corruptos como cualquiera, porque todos son corruptos. Pues obviamente lo vas a ver ahí reflejado y pues ríes para no llorar, ¿no? Entonces, los Simpsons, qué mejor, digo, cuando los memes se hicieron más complejos y se hicieron luego metamemes, pues los montajes son una maravilla, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, pues, sí, la ineptitud es clave, estoy de acuerdo ahorita, contigo. Ahorita acabo de acordarme un episodio que digo, Dios, cuando, ¿cómo se llama? Homero. Se vuelve guarura del alcalde Diamante. Y Tony el Gordo gana una licitación para la leche de las escuelas y es leche de rata. Sí. Maldita sea, Tony. Me dijiste que serían perros. No, pero un gran chiste que nada tiene que ver con la ineptitud, sino con nuestro bello Homero. Sí, la puerca está en la posilga. Sí. Tenía que sacarlo de mi sistema. Sí, no, está genial, sí. Pero sí, ¿no? Y es justo toda esta cuestión. Que surge a partir de eso y que creo yo que pues sí nos hace como muchos ecos en cuanto al contexto. Pasando ahora sí a cosas más, más amenas, ¿cuál por ustedes ha sido, digo, igual y son varios, pero cuál por ustedes ha sido, si no su episodio favorito, sus momentos favoritos de de los Simpsons? Sí, exacto. Yo quiero modificarla a eso un poquito más bien en el sentido, porque por lo que he escuchado y demás, creo que los Simpsons más que episodios es como momentos. Sus momentos, épicos, ¿no? Momentos Simpson. Entonces, y cambiando la palabra, ¿qué dijiste? ¿Ameno? Cambiando esa por emocional. Bueno, sí. Sus momentos más épicos de los Simpsons, que es de la 9 para abajo, ¿no? Según yo sí, y de la 6 para abajo, según el doctor. Pues igual le llego uno de la 9 en una de esas, pero... A ver, aviéntate. Ay, a ver, épico, pues cuando Bart quiere brincar el barranco de Springfield en patineta y Homero, por evitarlo, él se va a la patineta ahí y se viene cayendo por cada piedra que encuentra en el hoyo y luego lo van sacando y igual se va golpeando en cada piedra. Momento épico también el de la cama brincolina cuando Homero la trata de tirar al barranco y lo clava en el piso, es genial. Dice, si yo fuera una caricatura, se rompería el risco. 12 horas más tarde, ahí atorado. Tengo sed. Es que aparte lo interesante es eso, venimos de este como humor de Looney Tunes, en donde justamente serán de goma. Claro. Y acá pues puedes ver cómo se rompe el hueso, cómo se hay consecuencias. Bueno, sí y no. Le dan infartos cuando Homero está jugando bromas del Día de los Inocentes con Bart y Bart le mueve la cerveza. Chévere. Pero es y... que aparte el cabrón se la agita en una mezcladora de pintura. Digo, si son igual de viejos que nosotros, recuerdan que a veces en las tiendas, las de pintura venden las pinturas y para hacer las mezclas, oye, quiero este tono, la agitan en una máquina especial, pues ahí Bart metió la lata. Corte B, capú. Güey. Son grandes momentos. Ay, un gran momento Simpson para mí. El del monorriel, a la grande le puse cuca, a la ineptitud, a todo lo que da. Cuando, no me acuerdo si es de la 9 para abajo o un poquito más adelante, épico en muchos sentidos porque vemos hasta dónde puede llegar después Homero a valer gorro,
cuando al abuelo le explotan los riñones. Ah, no manches. Le explotan los riñones porque no se detiene que pase al baño. Y pasan así un retrete gigante y, güey, haz de cuenta que es mi regalo de cumpleaños. Déjame pasar al baño. No, 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 solo un par más de montañas en el horizonte. Y se queda sin riñones y Homero le va a donar uno y se escapa. Sí, sí, cierto. Está cabrón. Qué hijo de la fregada. No, uno bueno es cuando se van, creo que es en el de la burla de Cabo de Miedo. Cuando le deja, se van y ¡Homero, mis pastillas! Qué mala. Y que por no usarse las pastillas le crecieron las chichis. Ajá, y el cabello, y es como, ¿eh? Otro gran momento Simpson. Bueno, Bar contra Australia es un gran momento Simpson en muchos niveles. Ah, sí, el no, cuchillo, Cocodrilo Dundee, los koalas, el koala, el Mad Max, las ranas comiéndose Australia. Gran episodio también. No, no me acuerdo, ahí se supone que le van a dar un puntapié a Bart para sí, poder, ¿Qué tarado? Empezó a hacer bromas por teléfono a nivel global. Sí. No, es que su hermana le dijo que en Australia el agua giraba al revés. Y él no le quiere creer. Por el efecto Coriolis. Y entonces le habla, se consigue el teléfono de alguien y le contesta un niño inocente en un rancho en Australia. Y, soy inspector de retretes, dígame, ¿en qué sentido gira su baño? Gira en tal sentido. Esto maldita no es suficiente. Lisa, vaya, tenía razón. Vaya a la casa de su vecino y averigüe. Y entonces el niño se sube una bici. Un triciclo. Y se ve que se pierde en el horizonte pedaleando, ¿no? Y entonces llega la cuenta de larga distancia. Ah, porque además el culero tuvo para decir por cobrar. Por cobrar. Y llega Milhouse y le dice, oye, Bart, explotó una fábrica de galletas en el centro. ¿Quieres ir a oler? Sí, sí, deja bien. Sí, sí quiero. Y entonces le llega al papá del niño la cuenta por no sé cuántos miles de dólares no australianos sé. Y arma un desmadre diplomático, ¿no? Ya, y tiene otro momento, es como, esto lo vamos a llevar hasta el primer ministro. Corren y un güey en un estanque desnudo. ¡Señor primer ministro! ¡Señor primer ministro! ¡Andy! es increíble, ya me acuerdo de otro y se me fue ahorita. Cuando se pierden en el bosque. Ah, de que, ese es de los primeros. De que a Maggie se va con unos osos. Y la cuidan. Y Homero lo confunden con Pie Grande porque le pican abejas, es que quiere comer, se echa un panal en la boca y Homero, Bart, Homero, abejas, Homero, comienza a picar la garganta. Y luego cae en lodo. Y luego cae en lodo y entonces sale Homero todo lleno de lodo, ramas y... Pie Grande. Y March, oh, pero ¿qué pasa? No es Pie Grande, es mi esposo. Me casé con Pie Grande. Bueno, tengo que citar dos de mis series favoritas y tal vez las únicas favoritas de Fox, Los Simpsons y Los Expedientes Secretos X. Ah, cuando se parece a Mulder. Un crossover maravilloso. ¡Ah, sí! El señor Burns tiene un tratamiento contra la vejez, pero lo primero que ve Homero es un alienígena perdido en los pastizales. Entonces va, lo reporta y se hace todo un desmadre en Springfield diciendo nos visitan los aliens y obviamente llega a oídos de Fox Mulder. Y entonces dice, oye, Scully, tenemos que investigar esto. Sí, pero tenemos que entregar este reporte de cargamento de drogas a Nueva Jersey. ¡Ja! ¡Drogas a Nueva Jersey! No creo que eso le interese al FBI. Es un gran episodio, tiene buenos momentos. El momento con el polígrafo es inmejorable. Stomero, sí. Señor Simpson, le vamos a hacer unas pruebas. Usted solo tiene que contestar sí o no. ¿Entendió? ¡Sí! ¡Pum! Bueno, el polígrafo. Y es increíble porque al ser serie de Fox... son las voces de Dave Duchovny y de Gillian Anderson. Entonces, y ahí sí estuvo bien colocado. Yo con lo que me quedé es esa escena del señor Burns diciendo, les traigo paz. Y de Willy las cosas, ¡ay, nos trae paz! ¡Mátenlo! ¡No, es el señor Burns! ¡Ay, es el señor Burns! ¡Mátenlo! Cuando se pierde el perro de Bart en el ducto de la escuela y Willy llega con la cocinera... Señora, ¿tiene grasa? Sí. Bueno. Y él va corriendo detrás de él en el ducto. Que es una gran parodia a Alien. Esa secuencia. Sí. No, hay un episodio en especial que a mí me gusta mucho, que es cuando ven que Homero es el catador de chili con carne. Y me acuerdo, creo que es el jefe Gorgori, ¿no? Que sí, le mete el los chiles de Quetzalzatenango. Ah, ¿sí? Porque además ese año fue preparado. Y Homero tenía una cuchara así especial para el chile con carne. Dicen que la talló de una cuchara más grande. Pero digo, el momento favorito, al menos para mí, es cuando se lo come y se va, sin saber qué hacer y empieza a tener visiones. Uh-huh. Y aparece antes de que aparezca el coyote cósmico, aparece Casiopea, la tortuga de Momo. Ah, pero entonces sí es Casiopea. Sí, sí es Casiopea. Oh.
Porque yo hecho tuve duda de eso. Sí, porque de hecho, si no me equivoco, aparece en este en el caparazón un mensaje que le manda. No, no, aparece mientras camina abajo en la arena. Ah, ya. Según yo sí es un guiño. No sé, se parece al menos. Sí. Está muy padre. En tu carota, coyote cósmico. Sí, y digo, y a mí me gusta justo por la referencia, porque este cosas, digo, yo soy un gran fan de Momo, de Michael Ende, y la verdad es que el verla sí fue así de... Oh. Un abrazo para tu corazón. Exactamente. Oh, ¿qué otros momentos? ¿Qué momentos? La del béisbol, o sea, que hacen burla de la del campo de los sueños. De, estaba lloviendo, y entonces hice lo más prudente, me puse debajo del árbol más grande que pude encontrar. Ah, claro, y cayó un rayo, y de la rama tallé este bate para softball. Y es también un gran crucero, porque es cuando Burns se roba las estrellas de las grandes ligas. Sí. Les paga, los secuestra. Tipo Space no, y ahorita ya no me acuerdo, pero son nombres, o sea, enormes. Sammy Day, sí, o sea... Sammy Sosa se empieza a rescatar a una señora de un incendio. A otro lo hace volarse las patillas, aunque creo que Burns no sabe lo que son las patillas. Otro se pierde en un vortex así mágico, místico, musical, en una feria de pueblo. Gran episodio ese, gran, gran episodio. Este, cuando Bart se vuelve fan de la teoría de la conspiración. Ah, ese es porque le dan Ritalin, sí, para que exacto. Se enfoque. Entonces, pues, así como, es que toda mi energía estaba dispersa, pero está concentrada como un rayo láser. Y empieza a conspirar contra todo, sí, y al final se da cuenta que lo están espiando justamente en las grandes ligas de béisbol. Sí, sí, sí. Para un estudio de mercado, por supuesto. Talla de gorra, tamaño de manos, es una locura. Sí. Que de hecho, digo, siento que de cierta manera fue muy profético en el sentido de ahora cómo las redes sociales, sí. Bueno, es que siempre nos han vigilado. Ahora lo hacen con nuestra autorización. Los Simpsons lo dijeron primero, o sea, también ahí salió este Donald Trump fue el presidente anterior, o sea, cuando hacen el del futuro de que Lisa es la presidenta. Sí, el presidente anterior Trump nos dejó con una gran deuda. Justo cuando gana Trump les preguntan, oigan, ¿qué onda? Dice, mira, o sea, es que nos pareció tan ridículo, pero tan plausible que decidimos hacerlo. O sea, sí, o sea, no es como que seamos los grandes analistas, pero sí tratamos de ver un termómetro de qué puede ser posible de todas estas ridiculeces. Pues la tenemos, güey. Sí. Claro que podía ganar Trump y ganó. Sí. Que yo siento que ocurre mucho también con el de forma. No recuerdo qué noticia o qué, de hecho incluso hasta ellos mismos hicieron burla, porque... Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto, porque no recuerdo qué dijeron y un año después estaba pasando exactamente eso. Y creo que es más como esta cuestión como dices, ¿no? O sea, ¿qué sería como lo más ridículo que pudiera pasar realmente? Y el problema es que luego muchas veces eso no está tan lejos de la realidad. Pues no, digo, somos animales de hábitos, entonces solo falta leerlos. Aunque hablando de momentos Simpson, nos hemos reído mucho a costa de todo esto. Pero uno que se me hace bonito, bonito, genuinamente, se llama Lisa y los deportes, y es cuando Lisa y Homero comienzan a apostar en el Supertazón. No es bonito porque apuesten, ni porque lo que le hace Homero al final, o sea, descubre que Lisa justo tiene esta habilidad, porque es muy lista, de poder leer las estadísticas y poder generar las predicciones correctas. Entonces comienzan a ganar mucho dinero con Moe, o a costa de Moe, y cuando ya va a acabar la temporada, Lisa le dice, oye, pues, porque todo empieza porque mamá, mi papá no me hace caso. Pues trata de hacer algo que le guste a él y a lo mejor por ahí pueden empatar. Y empiezan con el fútbol americano, y ya hacia el final... Le dice Lisa, oye, pues ya hemos visto mucho fútbol, hicimos cosas que te gustan, ¿por qué no vamos al Monte Springfield el siguiente fin después del Supertazón para, pues, hacer algo distinto? Y le dice algo así como, no, sí, Lisa, bueno, es que la siguiente temporada, pues ya se ve que es por interés. Y al final, lo que decías, ¿no? Mera podría ser muy torpe, o sea, porque al final por idiota no se da cuenta que está dañando a su hija, pero al final hace lo correcto, ¿no? Y dice, ah, ok. Y bueno, en algún momento Lisa dice, mira, va a decir quién va a ganar el Supertazón. Si ganan fulanitos, van a ganar sutanitos y vas a ganar mucho dinero, pero pues voy a darme cuenta que solo te interesa el dinero y el fútbol y no te interesa estar conmigo. Pero si ganan sutanitos, entonces pues yo te sigo queriendo, ¿no? Y en el bar le pregunto a un güey, oye, ¿estás bien? Tranquilo, ¿qué apostaste? ¡Aposté el amor de mi hijo! ¡Uy! ¡Qué apostador! Ay, no, buenísimo. Sí, que creo que también esa era como su magia, sobre todo como decían, ¿no? En las primeras temporadas, que siempre quedaba ese como comentario social. Siempre. Y siempre creo que estaba como esta actitud que a mí la verdad me gusta mucho, que es, ok, va, no somos perfectos, pero está esto, ¿no? Tenemos esto, Y digo, y sobre todo enaltecer los valores familiares, pero sin...
Sin ser moralista. Exacto, ¿no? Exacto, sin ser moralista. Esto es lo importante. Ajá, exacto, y que eso importante está sin importar cómo estemos, ¿no? O sea, ciertamente pues, nadie está al 100% todo el tiempo, pero a final de cuentas está ahí, ¿no? Correcto. Cuando va al espacio. Oh, lo estabas comentando antes de llegar al estudio. ¿Se no. su burla de Kubrick de 2001? Ah, sí, sí. Cuando va comiendo las papas. Chom, 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 chom. No, y eso es una cuestión que también tiene muchos momentos. Como cuando pude conocer a Rambo, March. Oh, ¿Qué otra es muy buena? Ah, es que, haz de cuenta, o sea, Homero empieza a marcar a la NASA porque no quiere ver lanzamientos espaciales. Ya Norteamérica perdió el interés por la carrera espacial. Y lo localizan porque dicen, güey, pues claro, la gente no quiere ver lanzamientos espaciales porque los astronautas son gente exitosa y por eso los odian. Entonces tenemos que conseguir al hombre común. Y que se consiguieron al más común de todos. Por un maravilloso accidente y el miedo de Homero a que lo investiguen federalmente por andar marcando a la NASA para mentar madres. ¡No, fue ese güey, fue ese güey! Barney Gómez. Señor, ¿quiere ser astronauta y el orgullo de su familia? ¡Oh, voy a ir al espacio, claro! Así de, no, espere, fui yo, pregúntenle al FBI. ¡Tengo expediente! Entonces pues, ya pasan el entrenamiento, muy buenos chistes durante todo el entrenamiento. Uh-huh. Y en algún momento le marca Marsh, justo antes de que lo lancen al espacio, Homero, a Buzz Aldrin. ¿Y cuál es el otro astronauta? Nunca me acuerdo. Bueno, va Homero, Buzz Aldrin y otro men. Le llama a Marsh, como de, oye, pues tengo mucho miedo. Y Marsh dice, pues sí, o sea, pero pues tienes que atreverte. Cuando te conocí no sabías ni usar el teléfono. Y ya le dice, claro, tienes razón. Es como cuando pude conocer a Rambo en el centro comercial. Y fue como, voy al rato. Y cuando llegué, me dijeron que acababa de irse. Y cuando les pregunté que si iba a volver, me dijeron que no sabía. Pues eso no me va a pasar ahora. Y vuelve a marcar el teléfono. Sí, o sea, ese es un gran episodio por varias citas, varias líneas. Pasan cosas muy chistosas. Entonces, ese sí lo recomiendo, así 10 de 10, excelente servicio. Ahorita hiciste que me acordara de, híjole, no me acuerdo cómo se llama este vato, que se me hace el episodio más crudo de Los Simpson. Cuando llega, ay, no me acuerdo, que es el único episodio en donde llega este señor que es como, llega a Springfield. Y supuestamente se empieza a quejar de Homero. Ah, el que está supervisando, lo que no entiende cómo Homero se puede salir siempre con las suyas. Ah, el de Frank Grimes, el enemigo de Homero Simpson. Sí, sí, sí. Mírame a mí, soy Homero Simpson, no me pasa nada porque soy Homero Simpson. Que también siento que es esa crítica súper dura de, güey, en una economía como la norteamericana, alguien como Homero, y se lo dice el personaje, se lo dice Frank Grimes, tú deberías de estar en bancarrota no sé cuántas veces. Sí. O sea, ¿cómo tienes esta casa, langosta para la cena? Yo vivo abajo de una sala de boliches, abajo de otra sala de boliches. Homero, no sé, güey, así funciona la economía. No. Sí, sí fue. Porque a Bartel le empecé a enseñar las fotos, mira, fui al espacio, conocí al presidente Gerald Ford. ¿Qué, nunca has ido al espacio? ¡No! Es un gran episodio de cómo, pues sí, la ridiculez de Homero y la crítica, ¿no? Dura al hombre blanco. Puede despepitar al que sea. No, y aparte creo que una crítica bastante dura a la falacia de la meritocracia. Ah, por supuesto, por supuesto, porque la historia de Frank Grimes es esa, ¿no? Sí. Desde niño lo abandonaron sus papás, pero acabó la escuela de ingeniero nuclear por correspondencia, después de que le explotó un silo en la cara. Y es que Burns ve justo en la tele esa historia y dice, güey, es una historia de superación increíble, tráelo, lo voy a hacer vicepresidente ejecutivo. Se lo lleva a Flanders, y este pelmazo, ¿quién es? ¿No? Pues el güey de la historia de superación. Póngalo por ahí. Es como, ¿sí? La falacia y la meritocracia. Sí, pues hay uno también, cuando Homero le dan la promoción, hay una porque Bart le mete una pluma a su camisa. No, las camisas blancas de Homero, Bart mete una camisa. Una gorra. Y le sale rosa. Y entonces tiene que ir a trabajar con camisa rosa. Y el señor Burns, ¿por qué ese zángano está vestido de ¿por qué ese revoltoso? Veramos qué tal. Y le da una oportunidad, ¿no? No, tú te estás confundiendo en el episodio. En ese, de hecho, lo tildan de loco y lo ingresan a una institución mental. Ah, es cuando acaban el agasilo mental. Pero es porque le hace llenar a Bart su forma. Pero es que también pinche Homero. Como oyes voces, cállate, le voy a poner que sí. No, cuando lo promueven es... Ah, porque le crece el pelo. Porque compra dimoxinil y le crece el cabello. Y se contrata un asistente que es muchísimo más listo que él, por supuesto. Y él le ayuda a ascender en la escalera ejecutiva, ¿no? Al final, obviamente, Smithers, gracias. Lo empecé a envidiar, como, güey, como nadie me va a superar.
Y pues ya revela que cargo el dimoxinil al seguro de la empresa, ¿no? Que son como 500 o 1000 dólares, pues es una lana. Entonces, es un gran episodio. Por tener cabello. Plan dental. Lisa necesita frenos. Plan dental. Lisa necesita frenos. Gran episodio también. Esta cicatriz la gané en la huelga del 90. ¿Dónde está mi hamburguesa? Sí, oh, sí, sí, sí. Como igual de, espera, ese hombre chino del fondo va a hacer algo increíble. Ah. Marsh pone un puesto de pretzels y se comienza a pelear con la mafia, de... Venden comida árabe a sus amigas, o a sus amigas, venden pita. Entonces están peleándose por los territorios. Y Homero, pues, trata de ayudar a su esposa amorosamente y contrata a la mafia italiana de Springfield para marcar territorio. Por lo tanto, que es Helen Alegría, la mamá de Skinner, o sea, gente así, contratan a la mafia japonesa, a los Yakuza. Y se empiezan a agarrar cachetadas polleras en el jardín de enfrente de los Simpsons. Y ahí es un japonesito bajito de traje blanco y dice, Homero, vámonos a meter Jackson, la madre. Y dice, no, es que ese chaparrito no ha hecho nada. Y seguro que cuando lo haga va a ser algo fantástico. Bueno, también el manejo de Maggie con las armas, sí, que siempre te implican que los Maggie... niños están en contacto con las pistolas todo además, el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Y bueno, eso también, el gran episodio final de temporada de las 6 y inicio de las 7, ¿quién le disparó al señor Burns? Que fue de 2 episodios. Entonces, grandes momentos Simpsons, definitivamente. ¿Fue Maggie la que le disparó? Sí. Sí. Es un accidente porque el idiota, el señor Burns, le quería robar un dulce. ¡Ah, qué mala onda! Y entonces al querer robarle el dulce se le cae de la funda la pistola. Caen, de hecho, solo cae en las manos de Maggie y se dispara sola el arma. Ay, de hecho, por ahí me acuerdo que hay una teoría. Hay toda una polémica. De que supuestamente... Porque me acuerdo que el señor Burns estaba jodiendo a todo el mundo en Springfield. No me acuerdo ahorita. Se robó cómo. El sol, Felipe. Se robó el sol. ¡Ah! Oh. El güey se robó el sol. ¿Qué? Pero es que aparte fue toda una serie de circunstancias. Sí. Se robó el sol... Le robó a la escuela de Springfield su pozo petrolero, porque encontraron petróleo. Willy, el escocés, encontró petróleo. Y en toda esta operación de robar el pozo petrolero, destruyó parte del asilo de ancianos. Entonces empezó a hacer enemigos así, que ya tiene un montón. Y la cúspide fue que se robó el sol. Y los reta a todos así. Sí, sí, todos sí. Hablan mucho. ¿Pero quién va a hacer algo? Y me acuerdo que, bueno, supuestamente todos tienen baja la mirada, menos Maggie, menos que Maggie. Supuestamente lo ve directamente a los ojos. Son varias cosas. Es que de hecho... Parece que lo que sí pasó es que se filmaron dos finales, okay. Y uno era el bueno y justo para despistar. En el primero, el que le disparaba era Flash Smithers, y en el segundo, el que le disparaba era Maggie, siendo Maggie el kosher, o sea, pero sí existen esos dos finales. Aunque después, con el tiempo, dentro de la misma serie, van haciendo burlas sobre sí mismos. En algún momento es como, no sé, Maggie le disparó a alguien más. ¿Qué otra vez? Cuando le disparó a Burns. ¿Qué no fue Smithers? Y Lisa, eso tendría más sentido. Es como que ya es un chiste recurrente, sí. Pero fue el gran momento Simpson porque no me acuerdo si fue en ese o en qué otro episodio que invitaron a la gente a llamar para que escogieran cómo querían que acabara. Cosas así. Órale. Y eso puede acabar muy mal. Obviamente. Así se murió un Robin. Así se murió Robin, justo estaba pensando en eso. En The Killing Joke. Killing Joke. Uy, nos dieron el final más macabro de Batman. Y es que ahí se dieron cuenta los fans que... Bueno, más bien, las editoriales se dieron cuenta que los fans son troles, o sea, entonces con el placer de trolear todo, van a votar porque el mundo arda. Entonces, bueno, eso. A mí me gustaría rescatar uno que se hablaba antes, que tras bambalinas, antes de que empezáramos a grabar, que es cuando el Flanders explota. Ah, es genial. Uy, Huracán Eddie. Sí, eso está súper chistoso. ¿Ese es también de las 9 para abajo? Sí, uy, según yo sí, debe ser como de la 8, creo, una cosa así. Sí, yo me acuerdo que este sí, para mí, como de lo poquito que he visto, ese es el que más me mató de la risa. Es que está increíble, porque digo, si son fans de los Simpsons o por lo menos conocen a Flanders, pues es el vecino religioso perfecto, entre comillas, o más bien obsesivo, uh-huh. Que pues tiene una gran vida. Y pues es un huracán justamente, ¿no? O sea, pasa un huracán por Springfield, se lleva a la casa de Flanders, que es la única además que se lleva en toda, sí, toda la ciudad. Entonces, como, güey, pues sí, bueno, estamos vivos. Y comienza a perderlo hasta que acaba en una institución mental porque le reconstruyen la casa, pero mal. Entonces, pues de buenas intenciones dice: no puede vivir mi familia, bola de estúpidos.
y le empieza a tirar a todo el mundo. No, lo que le dice a Bart está bien intenso. Sí. Algo, una frase que tienes que aprender para tu vida. Me regala una moneda. No, ma, eso sí está bien. No, a mí la que me sorprende fue cuando Lisa intenta calmarlo y dice, oh, miren, es la voz de la razón. No me acuerdo. Es la voz de Lisa Simpson, una opinión que nadie pidió. Ajá, no, creo que dice, la respuesta a una pregunta que nadie hizo. Sí, 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 algo así. Y al final Homero, que era lo que estaba dando muchísima risa, sí, le dice, tú, Homero Simpson, eres el peor ser humano que he conocido en la vida. ¡Oh, uy! ¡Me lo dejó barato! Ah, sí, no, man. Cuando en realidad, bueno, a mí se me hace el más, a lo mejor. Ahora, la historia de Flanders es interesante. Los papás de Flanders son beatniks. Ajá. ¿Qué es un beatnik, doctor? Uy, un beatnik es uno de estos, pues, llamémoslo hippies, pero antes de los hippies, que oían música y tocaban bongo. Ya sea poesía. Y andaban con Jack Kerouac y todos esos, poetas. Entonces eran como rebeldes que estaban tratando de cambiar a la sociedad desde dentro. Eso explica muchas cosas. Exacto. Porque entonces, dentro de la terapia que le da, primero nos damos cuenta que Flanders era un niño problema. Sí. Porque sus papás beatniks no querían ejercer violencia de ningún tipo contra él para educarlo. O sea, ninguna presión, pero al mismo tiempo querían que no fuera un desmadre. Y si les dice este güey como, no mamen, ok, quieren que su niño no sea un desmadre, pero no quieren hacer nada. Vamos a tratar un método, el método nalgadiano del instituto, de la Universidad de Minnesota. Y lo agarran a nalgadas como por 10 meses. Sí. Y, ¿qué es lo único que hace Flanders? Que es bastante obvio, reprime su ira. Y es lo único que aprendió. Por eso con frasecitas cortas, cuando se encabrona, pues es como lo saca, ¿no? Y, así llama, lo vuelve a tratar. Es una toma constante de dándole, sí. Y primero está enojado y le sigue dando nalgadas. Y luego es su cumpleaños. Y le siguen dando nalgadas y están dándole nalgadas así. Entonces Flanders es un personaje interesante por eso, porque habla de güey, o sea, la gente que puedes considerar la más amable o con esas vidas perfectas, pues se les bota la pastilla, que es algo que pasa mucho en Estados Unidos, porque hay una cultura de no, ¿cómo se diría? Hay una cultura de... ¿Represión? No, se me fue la palabra ahorita, pero bueno, que... Ah, ya, tabú. De tabú sobre la salud mental. Entonces vas al psiquiatra. Entonces dices, güey, pues por eso tienen las broncas que tienen. No hablan abiertamente ni de sus emociones, ni de sus tratamientos. Y de hecho, si tú vas al psiquiatra o al psicólogo, queda un expediente, ya puede ser un problema para que te contraten. O sea, sí es un tema tabú muy fuerte. Entonces, pues claro, pues les das acceso a armas y luego los haces reprimirse. Pues por eso hay tirotas a cada rato. No, pues es que aparte, pues, ¿de dónde vienen? O sea, si recordamos históricamente, los primeros habitantes europeos en la zona, pues, eran puritanos. ¿Sí? Puritanos que venían, que ni siquiera los mismos puritanos de... Era hasta hay un episodio... De, y, para los puritanos. Exactamente. Bueno, pero te recuerdo que llevé a Springfield, es otra historia. Ah, ¿hablas de ese pirata con lengua de plata? El punto está de que te cuentan el inicio de Springfield y el inicio de Shelbyville, que es un gran episodio, por cierto, o sea, el del árbol de limones, ¿o qué? El limonero de Troya. El limonero de Troya, pero bueno, el punto está de que Shelbyville es la comunidad de al lado y es curiosamente un reflejo... Como en espejo, ¿no? Sí, como en espejo, un reflejo bizarro así de los... Ándale, es un Springfield bizarro. Pero todo comienza porque el hermano de Jebediah Springfield, o era primo, pero quería casarse con sus primas. Así de, bueno, ya llegamos a esta nueva tierra, dice Springfield, la buena tierra de Dios, donde cosecharemos la tierra y viviremos en armonía, y de repente, y casarnos con nuestras primas, y casarnos, ¿qué es Shelbyville? Sí, ¿no? Ese era el objetivo de todo este viaje, ¿no? Sí, claro que no, pero ¿por qué no? Si nuestras primas son muy bonitas. Y así como se funda Monterrey. Digo, Shelbyville. Entonces, llega, así empieza. Sí, sí, y acaban allá y te dan a entender que Milhouse viene de allá, pero bueno, es otra historia. Sí, sí, ahí se pone muy raro. Sí, me acuerdo que hay otro episodio en donde lo dan a entender porque le parece que los papás de Milhouse tienen el mismo apellido, una son cosa idénticos, así. Se déjate un apellido, son idénticos. Oye, cuando saca su disco, el papá de Milhouse. Ah, su cassette, préstame un sentimiento. Can I borrow a feeling? Can I borrow a feeling? Do you lend me a hand of love? Me la sé. Entonces, es un gran episodio. Ay, pero no, o sea, si los papás de Milhouse, yo sí creo que son primos. Ahí sí creo que son primos. Sí. Además, Milhouse también tiene una historia interesante. El nombre completo de Milhouse es Milhouse Mussolini Van Houten. Y es de ascendencia, no me acuerdo si holandesa o danesa e italiana. Ya, lo pongo sobre la mesa. Milhouse Mussolini Van Houten. Cuando le rompen el corazón al pobre Rafa Gorgori.
Ay, eso es chistoso. Es un gran episodio. Es un gran episodio, pero cuando lo buscabas arg, en la red, estaba cortado. Le faltaban como 10 segundos. Es lo que te estoy diciendo de la escena anterior. Ah, sí. ¿Ahora sí me crees que puede ser? No, te lo dije antes de entrar al aire. Sí, o sea, y Bart, mira, si te detienes aquí, puedes ver el momento exacto en el que le rompiste el corazón. Ta-ta-ta-ta, crash. ¿Quién lo rompió? Lisa. Lo que sucede es lo siguiente, Lisa, por tener un acto, pues, ser linda con Rafa en el día de San Valentín, le deja una carta, que dice, I choose you, es un trenecito. Entonces, es como, Lisa comete un error común, bueno, ya fuera de broma, que pasa mucho en una sociedad como la nuestra. Pues muchos hombres, por no tener una cuestión emocional correcta, confunden un acto amable con coqueteo u otras cosas. Entonces digo, al final aquí estamos hablando de niños, que es justo donde eso nos tiene que educar. Entonces Rafita comienza a obsesionarse un poco con Lisa, a él le gusta, quiere que le guste, comienza a pedirle consejos a su papá, al jefe Gorgori, lo cual por supuesto no puede acabar nada bien. Y en una de esas le regala el coche del Stacy Malibu, y atrás del portaequipajes hay dos boletos para un especial de Krusty. Entonces le dice a Bart, oye, güey, es quien me regaló esto, pero no quiero aceptar regalos que me condicionen. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Y dice, mira, si tú no vas, voy yo. Y me he visto de ti. Güey, si te quiere besar, podré permitir eso. Y si te quiere, ¿quieres saber hasta dónde llegaría? Total, van, y en plena transmisión Krusty habla con ellos. Y Rafita le obviamente, como buen adulto rancio, ¿y quién es esa niña? ¿Es tu novia? El tío incómodo. Sí, claro. En plena tele nacional. Y Rafa se para y sí, ella es Lisa Simpson y voy a hacerla mi esposa. Sí. ¡No! Nunca me has gustado, nunca me gustaste. Y si te di esa tarjeta fue por lástima. Y el pobre Rafa vino. El final es muy chistoso. Muy chistoso, dije chistoso varias veces, pero son los Simpsons, ¿qué esperan? Porque Rafa en su catarsis, o sea, como muchos se van a trepar cerros, se cortan el cabello, Rafa se hace actor de método y actúa en la obra de la escuela como George Washington. Y lo hace maravillosamente. Entonces esa fue su catarsis. Y ya terminan siendo amigos y pues todo muy padre, pero gran momento. Oye, Simpsons, pero pues mira, sacó algo productivo de todo eso. Ah, le duró un episodio, ¿eh? Sí, ya después de... Después de eso, volver a comer. Yo siento que también ese es el problema con la cuestión unitaria, que a veces no, o sea, digo, creo que los Simpson da para hacer como ciertas evoluciones de personaje, pero al mismo tiempo, por ser unitario... Pues arco medio de situación. Sí. O sea, no le das... Los arcos evolucionan muy raro en los Simpsons porque, por ejemplo, durante muchas temporadas tenemos lo mismo y de repente revelan una de las hermanas de Marsh que es lesbiana y ya, bueno, se mantiene el personaje. Luego revelan que adopta a la esposa de Flanders. Cuando muere la esposa de Flanders. Entonces esas cosas, claro, pues lo van cambiando. Creo que el primer momento Simpson donde hacen ese gran cambio de arco es cuando Lisa se hace vegetariana. Y todo eso fue a raíz de que querían tener a Paul McCartney. Entonces Paul McCartney lo condicionó y dijo, va, yo jalo, pero tienes que mantener al personaje vegetariano. Funciona. También creo que esos grandes cambios permiten que... Bueno, le habían permitido ser atemporal en muchos sentidos, ¿no? Ya luego los guiones que se hicieron a base de eso. Y es que aparte también, pues, ahora sí que el siglo XXI los alcanzó porque, pues digo, de una u otra manera, sí, o sea, hasta cierto punto eran atemporales, pero creo que hasta cierto tiempo, no sé si me explico. Ah, claro, o sea, y por eso hace rato mencioné muy a propósito del chiste del episodio donde hacen el intercambio con el niño albanés, porque ahorita tú le pones a alguien de 15, incluso 20 años, pues igual no se le va a hacer gracioso porque la Guerra Fría no está in. Y digo, se ve que lo intentaron, por ejemplo... hace como 2-3 años hicieron la primera mención de un podcast en Los Simpsons, lo cual también fue un hito para la industria, ¿no? Los eSports también hicieron lo propio. Pero yo no sé si hay un estudio o números de eso, sería interesante verlos. ¿Qué tanta audiencia de cierta edad están captando a raíz de esto? Yo creo que no, pero pues ahí están. Se han tratado de mantenerse vigentes. Siento que no lo han logrado. Bueno, eso ya es cosa mía, que haciéndole grita nube. Si nos vamos a ejemplos de ese intento, pero muchos años antes, la otra serie que había tenido muchísimos episodios fue Los Picapiedra. Los Picapiedra cometieron el error, y digo, de nuevo, a mí me tocó en la infancia, pero esto ocurrió antes, o sea, esto fue 60, 70,
cometieron el error de en un momento dado hacer crecer a todos, ¿no? O sea, entonces cierto. Ya los bebés ya no eran bebés, ya eran adolescentes y como que trataron de ponerse a la onda estando en la onda cuando en realidad ya nunca estuvieron a la onda. Es un gran momento Simpson también. Pero el punto es, ahí es donde dices, es que ya se les acabaron los recursos, o sea, trataron de renovar de algún modo la plantilla, claro, haciendo adolescentes a los niños. Y de ese modo, pues ya metiéndoles todo el drama familiar de adolescencia y demás, novios, pareja, bla, 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 bla. Y pues, no. Que no. También lo intentó hacer Rugrats a principios del 2000. Ay, crecieron a toda la pandilla. Estuvo espantoso eso. Estuvo espantoso. Ahora, creo que lo que funciona allí, o sea, pensando en creadores de un contenido, por ejemplo, Matt Groening, sí es crear un contenido distinto. Lo pienso ahorita por lo que están diciendo, me brincó apenas. Desencanto, por ejemplo. La serie Desencanto, hace poco Gerardo y yo estábamos platicando con un colega. Si es que no me gustó, no me atrapó. Y le dije, güey, pues es que no era para ti. O sea, y esto me lo hizo ver Andrés Vargas, alias Ruso, a quien le mandamos un saludote de Puentes, ahora yo, de Sonoro Podcast. Ay, pues lo conocí en porque Puentes. Porque trabajas ahí, o sea. Pero es que la nostalgia, doctor. En Puentes MX tenía él un podcast llamado El Chiste del Sofá. Y bueno, en algún momento él me platicábamos sobre esto. Y decía, es que yo vi Desencanto, decía Ruso. Y pues esto te ha dirigido a un adolescente, a una chica de 13 a 15 años que está sacada de onda por la pubertad, tiene al diablito que es la libido, diciéndole, la libido, bueno, toda la adolescencia diciéndole, sé mala, rompe las reglas, tiene a su amigo el duende que también es un puberto calenturiento que está cerca de ella todo el tiempo, o sea, dice, claro que a una niña de esa edad le va a gustar, a ti no, güey, tú eres un hombre de 30 años. Sí, sí. Y yo vi 3-4 episodios, son muy divertidos, pero sí fue como, no voy a avanzar más allá porque no hago clic, porque no es para mí. Entonces, creo que más bien la onda iría por allí. No digo que crecieran a los Simpsons, bueno, al final fue el ejemplo que di, Matt Groening decidió hacer otra serie para llegar a otras audiencias, pero siento que ahí está quizás el truco, los Simpsons se van a quedar donde están, y de ahí que yo diga, pues ya debieron de bajar el telón hace un buen rato. Ajá, y eso es como más o menos lo que yo quería preguntar, pero ya se nos está acabando el tiempo, entonces, medianamente rápido, proyectados hacia quién sabe cuándo se puedan llegar a acabar los Simpson, ¿qué sienten que ocurrirá ese día? ¿El día que se acaben? Yo tengo una teoría. A ver. La pueden acabar muy fácil el día que muere Homero. Sí. Ah, ok. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ya lo intentó hacer Family Guy, se murió el perro y fue una... Se les vino abajo todo. Es que ese fue su salto del tiburón. Fue su salto del tiburón. Pero si es el cierre, sería un buen cierre. O sea, sería un cierre decente. Homero muriendo y pues como que haciendo una pequeña reflexión y tan tan. Quería hacer una comparación con una serie donde de hecho no muere el personaje, pero si lo digo me van a matar quienes no la han visto, entonces no lo haré. Uh-huh. Pero sí, creo que es un buen cierre. Yo hay uno que no he visto que dicen que podría ser el cierre de los Simpsons, por muchas razones que no sé. Se llama Boyhood. Creo que es de hace como 2 o 3 temporadas. Yo no lo he visto, vayan a verlo y ahí nos cuentan. Pero yo estoy contigo. Que cerrara así. O tal vez algo como a lo Malcolm. Malcolm sí lo voy a spoiler. Malcolm termina pues, con la graduación de Malcolm. Uh-huh. Y Malcolm en Harvard. Reese trabajando de intendente en la escuela ya con un puesto de base. Dewey pues con sus papás y con Jamie. Y bueno, al mismo tiempo también Reese viviendo con Craig. Entonces como que ya pues todos van a lo suyo. A seguir creciendo. Uh-huh. A lo mejor un final de ese estilo donde sea como... Igual y aguantaría una película bien hecha, donde así el final sea el final de los Simpsons, ¿no? Como sigue la vida, no vamos a seguir viviendo, no lo sé. Y el día que se acaben los Simpsons, pues, a mí ya no me va a doler, definitivamente. Uh-huh. No sé si a alguien le vaya a doler, también cuéntenos si a ustedes les dolería y por qué. A mí me gustaría mucho leer eso, pero pues, bueno, se va a acabar un hito de la televisión animada y ya. Y luego hacen el reboot. No lo dudes. Sería interesante el que estaban echando. Estas también, la última frase podría ser Maggie diciendo fin. Ah, eso estaría padre. Y luego hacen Bart y Lisa viviendo las aventuras como adultos jóvenes. A lo mejor un spin-off que sí me interesaría hacer un spin-off de Maggie. Porque cuando la hacen crecer en diferentes episodios, sí, se ve que tiene una vida bien interesante. Es rebeldona, es rockera, sí, bien chida. Es lista. Ajá, sí. A lo mejor eso sí me interesaría. ¿Verdad? Es así como pues el hijo que le salió perfecto a Ándale, García, es como prueba A, Bart, prueba B, Lisa, Maggie. Sí, ya. Sí, lo rebelde y lo inteligente así, como diría Thanos, balanceado. Perfecto balance, como todo debe ser. Sí.
Pues bueno, como decía Poncho, se nos está acabando el tiempo, entonces, pues no sé, conclusiones o algo más que quieran decir, comentar. Presumir a Histeria Colectiva Podcast. No, bueno, nosotros estamos muy contentos con nuestro podcast, pero no se trata aquí de quitarles este mérito. La verdad, yo quisiera cerrar con un pensamiento de que, la verdad, han formado y han hecho tanto con la cultura colectiva que se puede hablar de memes y memes y memes y de chistes y chistes y chistes. O sea, no puedes decir que no son parte de nuestra vida. Y pues el amargado es en Argentina que dijo que ni le ve razón a esos chistes, la verdad que sí. Síguelo en Twitter y mándenle un meme Simpson. Dale. Nosotros ya hicimos lo nuestro. Yo un poco en ese sentido, es algo que nos ha permeado. Entiendo que vemos unos enfermitos amarillos, y me incluyo, que pues ni modo, o sea, si hay una referencia a Simpson para casi todo. Y nuestras familias y las personas que queremos, aprecio mucho que nos toleren. Y que aunque a veces revienten, vamos a seguir haciendo chistes Simpsons, pero intentaremos hacerlo más moderadamente. Y no, vaya, o sea, para mí, o sea, en una nota personal, para mí sí son importantes por lo que comentaba al principio. Los disfruto mucho. O sea, tal cual, a mí ya, más allá de los episodios, me hacen recordar momentos de mi vida como, ah, este lo vi cuando. Y pues nada, o sea, manténganse ahora sí que amarillos. Si no le han entrado a la Nación Simpson, inténtenlo. Está padre, es bonito y hacen conexión con su familia. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí hablando de lo que me encanta, además del terror. Excelente, ¿no? Pues gracias por habernos acompañado. Y finalmente, redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos seguir? A mí me pueden encontrar en @mantrasaya, eso es con I latina y doble A al final, Mantrasaya en Twitter y en Instagram, en Facebook como facebook.com/mantrasaya. Y pues pueden seguir Histeria Colectiva Podcast en todas las redes, en YouTube, en Spotify y todas las plataformas de podcasting como Histeria Colectiva. Ahí tenemos unos loguitos muy bonitos que seguro van a aparecer aquí con la magia de Felipe. Y pueden seguirnos por allí. A Histeria Colectiva lo encuentran como Podcast Histeria en Twitter, podcast.histeria en Instagram, facebook.com/podcasthisteria. Y nos pueden escribir a historiacolectivapodcast@gmail.com y seguir más contenidos de terror en historiacolectivapodcast.com. Entonces, por ejemplo, mantenerse asustados con ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Excelente, muchas gracias, Fer. Doctor, ¿a usted dónde lo encontramos? Bueno, pues ya Fer avisó de nuestro podcast y de toda la red de podcast, así solo mi red personal, pues estoy en Twitter como Chuntaro Melquisedec, es un chiste. Y dense una vuelta y comparto todo tipo de reflexiones y tweets de gatitos. Asimismo, queremos agradecer justamente a Pantalla Films y a Damián Morales y Gaby Escoto, que pues nos hacen favor de tenernos aquí en este espacio. Aquí estarán apareciendo sus redes sociales. Y Poncho, a nosotros, ¿en dónde nos encuentran? Sí, antes de eso, un super aplauso también a nuestro equipo de producción. ¡Uy! ¡Que se dé la vuelta! ¡Se lucieron! Sí. ¡Una pantalla verde que no usamos! ¡Miren qué gran gastadera de recursos! Recursos ociosos. En fin, aquí pues nosotros nos encuentran aquí mismo en su padre YouTube. Eso. Y también estamos en Instagram, tenemos nuestro TikTok, tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos Twitter, todo. O sea, en cualquier red social. Sí, ya lo vamos a abrir. OnlyFans. Sí, ahí nos estamos... Y el Fastly. Estamos haciendo ejercicio ahí para sacarla. Sí. Bueno, pues no se olviden de comentar, reventar el botón de like, de compartir y pues todos esos rituales también. Bueno, entonces ya nos vemos en la que sigue. Adiós. Nos vemos. Bye.